Y como decíamos, ya la tenemos aquí a la señorita atleta olímpico. ¿Atleta olímpico se puede decir? Sí. Que representa a nuestra ciudad aquí en que va a representar en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Esmeralda Villalonga, representante argentina en esquí estilo libre. Estilo libre. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ansiosa me imagino. Sí. Tuviste un reconocimiento hace ayer fue. Sí, ayer fui a que me dieron un reconocimiento con el intendente. Uh-huh. Y sí, estuvo muy bueno que reconocieran eso. Y nada, estoy muy contenta, ansiosa. Sí. Te noto un tanto, sí, lo que hablábamos recién, ansiosa. Vas a competir en Noruega, en Lillehammer, sí, en los Juegos Olímpicos de la Juventud ahora en febrero. Me imagino esperándolo, ya con ganas de subirte al avión y estar allí. Sí, tal cual. ¿Cómo es? ¿Haces escala primero? Es decir, ¿haces competencias previo a los Juegos Olímpicos o derecho a los Juegos en Noruega? No, viajo el 24 a Estados Unidos, a Utah, a entrenar. Hago todo entrenamiento allá sin competir. Y más o menos el 8 arranco para Oslo. Bien. Que ahí voy a hacer también entrenamiento antes de la competencia, reconocer las pistas. Y recién el 19 empiezo a competir. Recién te teníamos en el audio un poco de lo que habíamos podido sacar ahí, de lo que habías dicho ayer en el consejo, que se pudo escuchar ahí. Decías que desde chiquita estás en el esquí. Sí, bueno, empecé a esquiar a los 3 años. Sí, porque mis papás trabajaban en la montaña, toda mi familia, y arranqué a los 3 años a esquiar. Y siempre de chica me gustó saltar y hacer cosas así. Y a competir empecé a los 14 más o menos. Arranqué con el Club Andino, junto con el CAF, estaban los dos juntos. Y después, más adelante, me pasé con el CAF y seguí compitiendo en las competencias de acá. Estuvo buenísimo para meterse en toda esa movida de las competis. Y nada, el 2014 recién fuimos a una competencia en Chile, que eso me ayudó bastante a conseguir puntos para poder llegar hasta acá. ¿Cuándo se dio la confirmación esta de que ibas a ocupar vos una plaza de todos los cupos? El lunes, más o menos. Esta semana, todo, me imagino una alegría inmensa. Sí, muy contento. Decíamos, vas a estar compitiendo en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Un poco para la gente que quizás está más, si se quiere, con el esquí tradicional, el alpino, el de fondo, el estilo libre es un poco parecido a lo que es se hace quizás en snowboard, más o menos. Claro, sí, arrancó a partir del snowboard. Es saltar en saltos y pasar barandas y eso es eso. ¿Hacés doble temporada como generalmente, qué sé yo, el invierno europeo y el invierno del hemisferio norte, sí, y el del sur? Sí, hago doble temporada. Siempre fui a Estados Unidos. Bien. Y bueno, esta es la primera vez que voy a Europa. Esta es la primera vez que vas, sí. Generalmente que vas a Estados Unidos, sí, a Utah. Sí. ¿Notas diferencia allá y acá? Sí, bastante, sí. Está mucho más desarrollado, la nieve es mejor, está muy bueno, sí. La verdad es que te rinde un montón. Sí, sobre todo en lo que es más o menos infraestructura y esas cuestiones, ¿no? Claro, sí. Tienen todo muy bien preparado. Hablamos con Esmeralda Villalonga, atleta olímpica que va a estar representando a la Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el próximo mes de febrero, a mediados de febrero. Compañeros, para que le pregunten lo que quieran. Sí, eso te quería preguntar, justamente lo de los entrenamientos. ¿Es muy difícil quedarse a entrenar acá? Sí, porque acá tienen cosas armadas en la montaña, pero no es lo mismo que allá. Ya tenés todo mucho mejor preparado, tienen el doble de cosas en la montaña. Tenés salones enormes para entrenar con cama elástica, está buenísimo. Tienen muchas cosas. ¿Y tenés que ser sí o sí doble temporada o gimnasio? Sí. Gimnasio también, sí, obvio, eso ayuda un montón para fortalecer los músculos y evitar lesiones. Y bueno, lo de la cama elástica también ayuda un montón y la doble temporada es fundamental también. Y estaría bueno que haya, por ejemplo, un CENARD, un centro de alto rendimiento por acá en Bariloche. Y sí, estaría bueno, sí. ¿Cómo hacen? ¿Van al CENARD a entrenar? No, yo voy por mi cuenta a Vértice, estoy yendo,
y ahí me entrenan, les digo que necesito entrenar para esquí y ellos me preparan rutina y me entrenan ahí. Por ahora el tema es justamente de los entrenamientos físicos, van por tu cuenta, es decir, no recibís una beca por el momento. Bueno, sí tengo becas de Lenard y la FASA, que bueno, eso me ayuda para entrenar, pero voy por mi cuenta siempre, voy sola. Por parte de la Federación Argentina de Esquí y Andinismo, y ¿vas a pasar por el Lenard antes o te vas directamente de aquí a Estados Unidos? No, me voy directamente a Estados Unidos. Directamente a Estados Unidos, sí. Bien. ¿Pero has visitado, digo, el Lenard, el Lenard y demás o todavía no? No, todavía no. ¿Todavía no? Bueno, no. Me han dicho que es un lindo centro, así que bueno, te lo recomiendo. Dale. Estamos hablando con Esmeralda Villalonga, atleta barilochense, que nos va a estar representando en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el mes de febrero en Noruega. Mandaba un mensaje aquí, pero al celular personal, Magdi Kass, seguramente la conoces. Sí, sí, sí. Que te mandaba un saludo muy, pero muy grande también a ella y a toda la gente de la FASA. Muchas gracias a la FASA. ¿Qué tal, Esmeralda? Te quería preguntar cuántas horas por día dedicas vos al entrenamiento y si limita mucho tu vida personal el hecho de prepararte para los Juegos Olímpicos. Y ponele que 2 horas por día, voy 5 veces por semana o 6, depende. Y sí, más o menos, quedo cansada y después de entrenar no me da muchas ganas de salir de casa. Así que igual me encanta entrenar y todo, así que no tengo problema con eso, estoy muy contenta. ¿Y qué esperas para los Juegos Olímpicos? Más que todo quiero disfrutar y aprovechar la oportunidad, no me quiero estresar. Así que nada, aprovechar bien la oportunidad y disfrutarla sobre todo. Quería preguntarte más o menos un poco más, hacer hincapié en lo que es tu vida personal. Terminaste de estudiar, me decían. Sí, ya terminé el 5º año. Sí. Y nada, el año que viene me voy a Buenos Aires a estudiar biología. Mira. En la UBA. Biología en agua. En la UBA. Ah, en la UBA, en agua, entendí. No sé, perdón, todo lo que son ciencias naturales. Perdóneme, peluca, en la vida creo que me gustaron las ciencias naturales. Vas a estudiar, sí. Sí. ¿Y cómo, digo, me imagino también, hasta aquí termina tu carrera deportiva o la idea es seguir? La idea es seguir, porque claro, me encanta el esquí. Tengo planeado entrenar allá y si puedo venir acá a esquiar en invierno, claro, y hacer doble temporada. Ah, hacer doble temporada. Sí. Perfecto. También preguntarte, ¿te conoces un poco con el grupo con el que vas a estar allá? Los chicos los conoces. ¿En Noruega? Sí, allá en los Juegos Olímpicos. Bueno, Francesca Barussi, la conozco, Delfina Lehmann, el otro día lo conocí a Mauro. Sí, o sea, conozco un poco. Buena onda. Sí, buena onda, sí, bueno, sí. Me imagino que es importante. ¿Cómo has hecho a lo largo de tu carrera deportiva y personal para convivir con ambas cosas? Es decir, estudio, vida personal y deporte. Porque hubo algunos que tratamos, pero no pudimos. Los últimos años le estuve dedicando bastante al esquí. Sí. El colegio, bueno, siempre me llevé materias y nada, las saco después, pero primero pongo el esquí. Y amigos, siempre, o sea, siempre están ahí, siempre cuando me quiero juntar se juntan, con eso no hay problema. Por ahí se hace un poco pesado con el colegio, pero bueno, no se puede todo a la misma vez. ¿Cuál fue el lugar que más te gustó donde fuiste a competir? Bueno, Estados Unidos fue el que más me gustó. Fui a ver un par de competencias, era todo muy grande, que me dejó un poco shockeada, pero estuvo bueno como experiencia, estuvo bueno para ver lo que realmente era competir en competencias grandes, eso fue lo que más aprendizaje me dio. ¿Y tenés algún referente en cuanto al esquí acá en Argentina? Y mis entrenadores, no, nadie más, o sea, ellos siempre fueron los que más me guiaron. Pregunta, quizás esto también va un poco desde ignorante, ¿no entrenás de la misma manera o quizás en el mismo grupo que de snowboard? Es decir, ¿son diferentes las rampas o quizás son las mismas? No, es diferente, es bastante diferente. Acá incluso el parque lo hacen más para snowboard y sí, se hace bastante difícil entrenar, claro, sobre todo en las rampas y las barandas, sí, es más difícil. ¿Es más difícil? Sí, es diferente. ¿Y crees que tenés el nivel como para ir a competir en los Juegos Olímpicos?
Y todavía no vi ningún tipo de circuito, así que no sé, pero... Pero, con respecto a las rampas y eso, la diferencia es muy grande. No sé, es que no sé el tamaño, o sea, no vi todavía las rampas como claro. son. Tengo planeado ir a Estados Unidos y entrenar lo que más pueda y después allá, cuando vea fotos de los circuitos, ir viendo a partir de eso. Igual siempre, como son competencias FIS, te dan dos opciones, un módulo más grande y un módulo más chico, así que puedes elegir. ¿Y vos vas a elegir? Sí, no sé. ¿Cuál? No sé, tengo que ver cómo esté allá. Sinceramente no sé todavía. Bien, estamos hablando con Esmeralda Villalonga. Síganle mate, por favor, aquí quien Esme te dicen. Sí, Esme te dicen, bien. ¿Terminaste el colegio? ¿No te quedó nada o sí, te quedó algo? Me quedó un tema de literatura y bien. Historia. Perfecto. Materias que no te gustan, por lo que veo. No. Perfectamente, claro. Sí. Era como que le hubiese quedado biología, Peluca. Pero bueno, hablábamos entonces con Esmeralda Villalonga, que decíamos atleta barilochense, que va a estar representando a Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Te cayó la ficha de que vas a estar representando a Argentina? No, todavía no. Todavía no, no. No, hasta que esté allá no me va a caer la ficha. Sí, desconozco cómo es, si es de la misma manera que se hacen en los Juegos Olímpicos, tanto de verano como es de invierno, en el que hay una presentación y que... Sí, me dijo Magdi que va a haber una presentación, que va a pasar el grupo argentino, pero todavía no sé muy bien cómo va a ser. Me parece que nos van a dar uniformes y eso. Claro, y van a, es decir, van a desfilar. Sí. Sí, me parece que sí. Acordate de cargar el celular ese día y filmar todo, me imagino. Porque creo que lo que vas a vivir va a ser inolvidable. Sí, va a ser inolvidable. La verdad es que es una experiencia única que no se da todos los días. Sí, ¿tu familia contentísima? Sí. ¿Tus amigos? Sí, sí, sí. Me imagino cuando se enteraron de nada, sí. Una fiesta más o menos. Sí. No sé, compañeros, ¿qué queda por ahí? Sí, ¿hay alguna diferencia en cuanto al estilo libre en Europa y acá, en cuanto a repercusión? No, es lo mismo. Cada uno tiene su estilo, pero se basa todo en lo mismo. Saltar, y la técnica siempre es la misma, sí. O sea, son deportes un poco nuevos, si se quiere. Sí, es nuevo, sí. Muy nuevo. Muy nuevo. Sí, tanto allá como aquí en Sudamérica. Claro, sí. Bien. Pero allá se está desarrollando un montón, sí. Los puntos que vos te recibieron fueron en Chile. Sí, fueron... En Antillanca, sí, puede ser. Sí. Bien, ahí... Cuando vos los conseguís, ¿sentiste que habías conseguido algo o dijiste, bueno? Sí, pero... ¿No pensaste nunca que te iba a llegar esto? Nunca pensé que me iba a llegar esto, sí. Claro, y te llega en un momento como que vos decís de maduración, de... A ver, de tener una edad que quizás decís, bueno, me llega en un momento... en el que estoy preparada para esto, o quizás todavía no te pusiste a pensar eso. No, la verdad es que no me puse a pensar en eso. ¿Tampoco te pusiste objetivos, quizás? Sí, objetivos sí, en cuanto a mi desarrollo en la disciplina, qué cosas quiero mejorar y eso, me pongo objetivos, ¿no? Pero de competencias grandes nunca tuve como un objetivo de llegar a tal cosa, sino, es que, porque lo hago por disfrutar, ¿no? No es que quiero demostrar algo, claro, en algún lugar. Es lo hago para mí, ¿no? Claro, ¿es representar a Argentina o es algo más personal? Sí, es las dos, pero sí, sobre todo personal, sí, personal, es más personal, sí. ¿Y además del esquí, practicaste algún otro deporte? Me gusta mucho el fútbol. Sí, me armé un grupito hace poco, fui a jugar un par de veces y la verdad es que lo re disfruté. Pero así seriamente solo el esquí. Bien, ¿y de fútbol alguna posición en específica? No sé, delantera y defensora, de todo, no sé. Te puedes incorporar. Sí, jugadora me de toda fácil, la cancha, sí, jugadora, sí, de toda la cancha, sí, lo que sí. Me gustan a mí, Peluca. ¿De qué equipo sos? No tengo. ¿No, no tenés, sí, equipo? No, bien. No. Bien, está bien. La puedo incorporar a mi equipo en Buenos Aires. Ah, bueno, después quiero que me cuente más sobre eso, Leslie Orum. No sé, me quedan un montón de preguntas por hacerte, pero me da la sensación como que disfrutás lo que haces, como que no, sí, estás tan presionada, como que lo haces, no digo por hobby, pero sí, verdaderamente como que amás lo que realizás. Sí, es eso. Luego porque lo disfruto y empecé a hacerlo porque lo disfruto. Y estar en las competencias me hace sentir como más adrenalina, no, claro, sé, como que... Me pongo a prueba yo misma. Es,
a prueba, no a presión. Claro, claro. No, a presión. No a presión, no. A prueba vos misma. No, sí, si me pongo presión la paso mal, me lastimo. Claro. ¿Y con el tema de los idiomas te manejas bien? Sí, sí, en inglés, el inglés es básico, es el que más uso. Y, ¿en Noruega? Noruega no sé cómo debe ser. Si hablan en inglés, sí, no, yo creo zafo, que, pero sí. Después otro idioma no sé, no sí. Tengo ni idea. ¿Conoces algunos de tus contrincantes, es decir, de que no. realicen no? No, me da mucha intriga. Quería preguntarle a Magdi si puedo ver la lista de contra quién compito. Bueno, sí, calculo que no va a haber problema. ¿Googleás, es decir, en YouTube, por ejemplo, qué sé yo, estilo libre de algún atleta de otro país? Sí, miro videos, sí. ¿Y tenés así como algún referente como que te diga, mira, este o esta atleta? Sí, ¿no? Bastante, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por ahí que no. ¿Todo del exterior? Sí, todo del exterior, sí. Bien. Hablamos con Esmeralda Villalonga, quien va a representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud en febrero en 2016. En estos días, ¿ya te has visto allá compitiendo? Es decir, así soñando antes de ir a dormir. Mirá, sí, sí. ¿Podés dormir? Sí, puedo dormir. Pero en el gimnasio me entreno pensando en eso, estando allá y... Claro. Es todo físico en el gimnasio, sí. Sí, todo sí, físico. Sí, sí. ¿Qué es? Quizás para tener un poco más de volumen de peso. Sí, claro, y, sí, fuerza y musculatura, sí. ¿Te ves en los X Games? No sé. No sé, la verdad es que no sé. Pregunta, porque hay quizás un debate con eso, el tema de que los Juegos Olímpicos le robaron un poco a los X Games. ¿Lo ves así? ¿Qué es más importante para vos? No sé, porque los Juegos Olímpicos es como más... Es más olímpico, ¿no? Es, claro. Es más como más serio, deporte. Más deporte. Los X Games es como un evento que no es tan así. Es como marketineros, si quieres. Claro, puede ser, sí. Vos le apuntás a los olímpicos. ¿Te interesa eso en principio? Sí, sí, no sé. No es que prefiero una u otra. No descartás. No descartás, está bien. Nada, lo mejor desde aquí de Definimos Local, te vamos a tener, vamos a estar muy, muy atentos a todo lo que hagas, a tu performance y nada, que sigas disfrutando, porque es se ve que lo haces y te va bien en ese sentido. Te has reunido con gente importante, Gustavo Genuso, Diego Benítez en estos días. Sí, se va para arriba. Sí, te vas para arriba en ese sentido, la verdad que lo mejor. ¿Soñás con alguna medalla? No sé, puede ser pero algunas veces, pero... ¿Por qué te tiraste abajo? No sé. ¿Algún diploma puede ser? No quiero tener ninguna expectativa, porque, no sé, no tengo ninguna expectativa. Lo tomás quizás como una experiencia. Claro, sí. Bien, bueno, Esme, la verdad que lo que te decíamos, lo mejor y muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, 58 minutos pasaron de las 17 horas, Peluca. Usted me dirá, ¿qué hacemos? ¿Una tanda, le parece? Y seguimos aquí en Definimos de Local. Acordate, 15-490-16-59 para que te comuniques a través del mensaje de texto o de WhatsApp opinando sobre los temas que tratamos aquí, para que pidas alguna canción que quieras escuchar y para que nos cuentes qué tal te parece este Definimos de Local, novena edición aquí del día jueves 14 de enero de 2006. Ya venimos con todos los temas, tenemos lo que es el comienzo de la segunda rueda de Lifuba, toda la programación, un poco también de información sobre noticias, seguimos con los Juegos Olímpicos de la Juventud y todos aquellos atletas que van a acompañar a Esmeralda y además, y mucha pero mucha más información en cuanto al deporte. Seguimos de la siguiente manera.